¡No están todos! ¡Nos faltan 43! ¡No estamos todos! ¡Nos faltan 43! ¡No estamos todos! ¡Nos faltan 43! Bueno, el día de hoy hemos realizado una serie de actividades en Madrid como parte de la Eurocaravana 43, que ha decidido recorrer distintos países de Europa para encontrarse con la sociedad civil e informarle que la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es vigente, es actual. Estamos informando, estamos alertando a la sociedad civil en Europa de la grave crisis en materia de derechos humanos que ocurre en México. Y venimos a invitarles a que junto con nosotros asuman una responsabilidad para transformar de fondo lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en México, pero no solo en México, sino en otras partes del mundo, como en Europa está sucediendo contra las personas migrantes o contra quienes deciden manifestarse y exigir respeto a sus derechos. Viví muy cerca en México la indignación de la gente cuando ocurrió el crimen. Era la prepotencia de la clase política mexicana mezclada con el narcotráfico y la impunidad de una gente que, para que no le entorpezcan una fiesta, pueden mandar matar a más de 40 estudiantes y hacerlos desaparecer, y después el gobierno no está a la altura de las circunstancias, no investiga. La gente se ha indignado de verdad. La gente ha dicho basta ya en México, y hay una interpelación clara de los ciudadanos contra la corrupción prepotente política mexicana, y por eso han roto las fronteras y están hoy aquí en Madrid. Han coincidido con la reivindicación tradicional de los republicanos, que piden memoria democrática, que piden verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Y aquí están, aquí estamos los que luchan por la dignidad humana y los derechos humanos en el siglo XXI, y los que recuerdan a los que fueron víctimas de la indignidad en el siglo XX. Nosotros hemos venido aquí a denunciar el intento del Estado mexicano por engañar a 43 familias, haciéndoles creer que sus hijos están muertos. El Estado mexicano ha buscado por todas las vías engañar a 43 familias que el día de hoy, después de 7 meses, siguen buscando, siguen exigiendo la presentación con vida de sus hijos desaparecidos de manera forzada por autoridades instituidas en el terreno. Hemos venido aquí, compañeros y compañeras, a decirles también que nos reconocemos en su lucha, que cuando ustedes están luchando aquí en Europa contra la brutalidad policiaca, están luchando por Ayotzinapa también. Venimos a decirles que cuando ustedes están luchando por los derechos de las personas migrantes, están luchando por Ayotzinapa. Nosotros ubicamos, entendemos que las mismas causas del despojo que ocurre en México contra los pueblos originarios son las mismas causas que han generado la guerra de exterminio y de despojo en contra de los pueblos palestinos y kurdos en el Medio Oriente. Así que, compañeros y compañeras, venimos a decirles que mientras ustedes sigan luchando por el respeto a los derechos de los migrantes, contra la brutalidad policiaca, contra el despojo y el exterminio de los pueblos palestinos y los pueblos kurdos, cuando sigan ustedes, compañeros y compañeras, luchando contra el fascismo, cuando sigan ustedes, compañeros y compañeras, luchando por el respeto a los derechos laborales, a los derechos económicos, también están luchando por Ayotzinapa. Y nosotros hemos venido a decirles que estamos luchando por ustedes, porque estamos luchando por Ayotzinapa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.